Hola amigos, mi nombre es Karina Fuentes y si estás buscando un video de cómo reparar tu cabello, pues llegaste al video indicado, es aquí. Así que quédate conmigo si quieres reparar tu cabello en casa con un repolarizador súper bueno, económico y tú misma lo puedes hacer desde tu casa. Entonces, si quieres ver cómo reparo mi cabello, quédate ahí. Pero antes vamos a mandar unos saluditos a unas personas súper, súper especiales. Así que empezamos. Bueno, y los saluditos son para estas personitas muy especiales, que es Cristi Mendoza, que es de Oaxaca. Coméntame si es de México, que parece que es como si fuera de México. Un beso bien grande para Cristi Mendoza. Otro para Stephanie Molina. Un beso para Stephanie Molina. Otro para Mar Arizgles. Otro para Ruth González. Otro para Abigail Yagual. Otro para Nuri Janek, que es mi madre. Otro para Yolimar Morales. Otro para Luris Morán. Y otro para Marcela Acevedo. Un beso bien grande para todas ustedes. Y ahora sí, empecemos. Bueno, amigos, y ahora sí, ¿cómo empezamos? Vamos a leer, porque como todos los productos, sean tratamientos, shampoo, todos tienen sus contraindicaciones, tienen su contenido, su modo de uso. Yo les voy a leer el contenido que tiene para que vean que son muchos ácidos positivos para nuestro cabello. Y ya se los empiezo a leer. Miren, tiene embrión de pato, tiene gusano de seda, tiene queratina con colágeno. O sea, todo eso es muy, muy, muy bueno para el cabello. Tiene pantenol, semilla de lino, un tónico vegetal. Tiene aloe vera, ortiga, vitamina E, proteína de trigo, caléndula, silicona, que es, también es como para darle brillo, sedosidad. Y tiene también protector UV, o sea, un protector que te va a proteger de los rayos UV, que son los del sol, que son los que como que más nos dañan esta parte de aquí adelante, que es como que la más que recibe el sol. Bueno amigos, y luego que ya leímos todo lo que contiene este sobrecito, lo próximo que vamos a hacer es aplicarlo. ¿Cómo lo vamos a aplicar? Es súper fácil. Pero antes necesitamos tener el cabello bien desenredadito, que en mi caso yo ya lo tengo bien desenredadito. Y lo próximo que vamos a hacer es aplicarlo. Pero si usted tiene mucho cabello, puede utilizar dos o tres sobrecitos. No importa lo que quieras usar. Yo en este caso voy a utilizar solo uno. Pero es lo que tú quieras. Listo, ¿cómo se aplica? Súper fácil y huele demasiado delicioso. No necesitas ni guantes ni nada. Bueno, si quieres los utilizas, pero no son necesarios. Es como una cremita súper buena para el cabello. Entonces vamos a dividirnos así, el cabello en dos, como lo dice, está bien. Se pueden poner una camisa, lo que quieran, no importa. Él no mancha ni nada por el estilo. Entonces vamos a ir cogiendo de a pedacitos así, así y nada. Vamos aplicándolo como una crema normal, miren. Así, lo activamos y empezamos a echar. Miren, es súper fácil. Pueden cogerlo todo así porque lo importante es que llegue a cada rincón de cada cabello, cada hebrita de cabello. Entonces lo subamos así, miren, huele delicioso. Miren, es como si fuera un acondicionador, pero es un repolarizador. Y ya se puede sentir cómo el cabello, mira, se va sintiendo más sedosito. Ya se puede empezar a sentir. Seguimos aplicándolo. Así, activamos un poquito y seguimos. Donde más creas que tienes el cabello oxidado, quebrado, ahí. Si quieres y te queda más fácil, puedes ir así separando por pedacitos, para que llegue como a más partes del cabello, así, por pedacitos, por hebrita, así, estirando. Coges otro mechón y lo mismo, es mejor así. Bueno amigos, como pueden ver ya en el primer mechón, la primera división, ya le eché, ya quedó muy muy bien aumentado, ya el cabello todo está bien llenito de él. Entonces lo próximo es aplicarlo en el otro lado. Les recomiendo que le echen mucho en las puntas, porque las puntas son las que uno como que tiende a tener más quebradas porque es el cabello viejito. Entonces les recomiendo que le echen mucho más en las puntas. Y estirar, hacer masajitos, miren así. Hacer masajitos.
Y mientras tanto, mientras vamos a aplicar en el otro lado, lo dejamos aquí reposar quietecito, porque ahorita hay que activarlo mucho. Entonces seguimos lo mismo, como les decía, es mejor de a mechoncito. Mejor de mechoncito, miren que rinde mucho porque ya utilicé la mitad del cabello, me quedó bien empapadito y miren que todavía me queda mucho. Seguimos con mechoncito, soplando. Ah, y otra cosa, amigas, se puede utilizar también con el cabello seco o también se puede utilizar con el cabello lavado. Pues te lo lavas normal y te lo aplicas como si fuera un acondicionador. Y te lo dejas ahí, actuar un buen rato, lo activas y lo juegas. Pero en este caso yo lo quise hacer así en seco, pues porque también es bueno, también funciona. Miren que rinde demasiado, es que miren, miren que todavía el sobre tiene mucho, tiene mucho. Y miren que ya el cabello está empapadito, miren. Echamos bastante en la parte de arriba. Aquí ya tengo las dos. O sea, ya tengo todo el cabello empapadito. Seguimos empapándolo. Bueno, amigas, aquí y amigos, aquí ya lo apliqué en todo el cabello. Ya está en todo nuestro cabello. Miren que rinde demasiado porque mira, era un solo sobre. Y mira que me alcanzó para todo el cabello. Ahí se puede ver que el cabello está bien húmedo. Miren, es que ahí se puede ver. Miren. Está bien, bien húmedo. Y lo próximo es súper fácil. Vamos a activarlo. Él se puede activar de dos maneras. Si quieres lo activas solamente con las manos o lo puedes activar con calor, que también hace aún mucho más. O sea, agarra mucho más. Entonces vamos a activarlo así. Y si tienen un gorrito de aluminio, se lo pueden colocar y pueden exponerse al sol, que les dé el calorcito y se active más, porque él se vuelve como más líquido. O si no lo tienes, también puedes activarlo con el secador, cosa que no aconsejaría porque pues ya es demasiado calor y ya también haría daño pues para el cabello. Entonces podemos seguir activándolo y lo podemos ir a activar ahí al sol. Y es fácil la forma de activar, solamente de medios a punta, así, alamos. Lo podemos activar hasta 5 o 6 minuticos, así, activar lo que usted desee de tiempo. Si tiene buen tiempo para dedicárselo, muy bueno, como les digo, en las puntas. Aplíquelo mucho, porque las puntas son las que más llegan. Lo que son las puntas y la raíz, que es la que más expone el sol. Entonces, activémoslo. Entonces, ya que lo activamos, voy a ir al sol a activarlo otro ratico. Lo dejamos actuar por ahí de 25 a 30 minutos. Por ejemplo, aquí dice que lo masajemos de 2 a 3 minutos. Pero yo les digo, si quieren lo pueden hacer más tiempo, porque aún es mejor. O lo podemos dejar, como dice aquí, durante 20 minutos. En mi caso, yo lo voy a estar activando más de 20 minutos, pues me lo voy a dejar más de 20 minutos, porque aquí hay también una parte donde dice que lo puedes dejar permanentemente luego, o sea, después. Pero yo en este caso lo voy a dejar más de 20 minutos, lo voy a dejar por ahí una hora, mientras hago el almuerzo y todo, lo voy a dejar que él vaya activándose. Como les digo, si tienen un gorrito o una bolsita, se la ponen y hacemos los oficios, hacemos lo que queramos mientras pasa ese tiempo. Yo lo voy a dejar una hora y ya lo enjuago y les muestro cómo quedó. Listo. Bueno, amigos, y ya pasó una hora y fui y lo enjuagué, porque eso era algo que les iba a explicar. Antes de echarlo, debes de tener el cabello ya lavadito, porque esto va a ser simplemente como un acondicionador. O sea, lo puedes hacer en seco, pero con el cabello limpio. O lo puedes hacer así, lavarte el cabello y aplicarlo. A mí me gustó más en seco, pues, porque siempre lo hago así. Pero miren, miren cómo pasa la peinilla súper suavecita. Ya se siente el cabello muy, pero muy sedoso. Miren, miren, es que miren, miren, miren. Bueno, entonces ya yo voy a esperar que se me seque, pues, al naturalmente, para no usar el secador ni nada. Voy a dejarlo que se me seque y luego le estaré como pasando un poquito la plancha, como para pasar, bajar un poquito el frizz, para que vean cómo queda de hermoso. Entonces ya les voy a mostrar el resultado. Bueno, amigos, eso fue todo. Miren cómo me quedó de hermoso. Miren. Miren, brillantico, súper suavecito. Y eso que ya está como oscurito y no se ve pues así como casi. Pero miren, la verdad se ve súper brillante,
suave. La verdad se los recomiendo mucho, mucho, mucho. Aparte de eso, repara mucho el cabello. Antes uno lo miraba así de cerca y se veía mucho, pues, quebrado. Es que se veía, se notaba mucho la orquídea. Ahora no, miren, ahora se ve súper suavecito, brillantico. Me encantó, miren. La plancha medio, medio la pasé. O sea, no tuve ni que dale y dale plancha, no. Porque ya ella me iba dando el brillo, ya... Él me iba ayudando con el brillo y todo. Entonces, amores, si les gustó, denle like. Suscríbanse a mi canal, que es un apoyo muy grande que me harían. Un beso bien grande. Se me cuidan. Chao.